Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a las compañeras habituales de esta casa que son, por un lado, Naira Barreiro, directora de imagen femenina. Muy buenos días, Naira, bienvenida. Buenos días, Marian. Encantada de estar aquí. Y junto a Naira también tenemos a Mónica Armas, redactora de Tendencias de Imagen Femenina. Muy buenos días, Mónica, bienvenida de nuevo. Buenos días, ¿cuánto gracias. Tiempo, no? Mucho tiempo. Se nos ha hecho eterno. Sí. Aquí estamos otra vez. Muy bien, hoy vamos a hablar de Mosto. Mosto es una empresa española de Almansa, Albacete, con una innovadora idea en el tema del diseño de los zapatos. Y para ello, Naira y Mónica nos van a hablar de Mosto y de otros diseños que tenemos también hoy encima de esta mesa. Una mesa súper amplia, pero que a veces se nos hace muy pequeña. Pues sí, la verdad que para no variar, hemos traído aquí muchas cosas para enseñar, que nos gusta que ustedes se enteren y lo vean de primera mano. Y bueno, como bien ha dicho Marian, tenemos hoy un surtido de calzado de la marca Mosto, que bueno, es una empresa española y tienen un concepto muy innovador y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tanto es así que han roto esquemas en el mundo tan tradicional como son los zapateros, ¿no?, tradicionales, y hasta el punto de que han tenido que reinventar de algún modo el calzado, las hormas y el nuevo concepto de este zapato flexible. Y ahora verán por qué se los digo, ¿no? Bueno, tenemos aquí la mesa llena de cositas. Tenemos algunos pares sueltos de zapatos de Mosto y bueno, vamos a enseñar uno simplemente a ver qué les parece para que lo puedan ver. Por ejemplo, ¿Qué te da? El salón clásico, negro. Un básico de todo fondo de armario. Un básico de fondo de armario estupendo, con una medida de tacón ideal para fondo de armario, como bien decía Mónica. Es un zapato un poco escotado, que es muy elegante, a mí me gustan bastante. Sobre gustos y nada escrito, por eso Mosto pues también tiene la otra variante de salón sin tanto escote y sin tanta línea recta, tan alargado, ¿no? ¿Y qué tiene de especial este salón? Así a priori puede parecer un zapato completamente normal y corriente. Pues lo que tiene de especial es que este zapato es apto para todas las mujeres, sea el tipo de tacón que te guste llevar y cualquier circunstancia. Ya sé que he dicho así, dices, imposible, esto es un salón negro y es lo que es. Pues no, realmente no. Este salón negro se transforma en una bailarina prácticamente. Vale, tiene un sistema de tacón que se puede intercambiar con otro tacón de otra altura. Es un sistema muy fiable de imanes que llevan mucho tiempo investigando y perfeccionando para que esto pueda ocurrir. Y gracias a su horma especial, que está hecha especialmente para este tipo de calzado y es especialmente flexible, con un ingenioso sistema de imanes más un cuidado exquisito en los materiales, conseguimos que el zapato pase de una altura a otra, cosa que, como ya dije antes, en la tradición zapatera pues parecía imposible que sucediese. No sé si ustedes han encontrado... Ha habido intentos anteriormente y además de todas partes de Europa. Marte von Hollander, por ejemplo, tenía un sistema, creo que era el de Marte von Hollander, que el tacón pues se plegaba y tenía doble punta, ¿no? Entonces lo plegábamos así y se quedaba abierta pues el tacón pequeñito, se desplegaba y ya se quedaba el tacón grande. Lo que pasa es que yo no sé si en este caso hubo algún tipo de problema con ese anclaje, que no lograron desarrollarlo lo suficiente, o bien que no convenció o no tuvo la adecuada estrategia de marketing, pues ahí quedó un poco de referencia. Hay también otro intento de zapato plegable, es expresamente de piel, no tiene tacones intercambiables, simplemente es basado en el antiguo arte del origami, pero también está por ahí como una pieza de coleccionista y ha sido realmente Mosto quien ha logrado salir a la palestra. Ya se ha presentado pues hace un año y poco, hace 2 años en la Feria de Milán con bastante éxito y ahora pues Naira nos trae las nuevas colecciones y las novedades. Ya han sacado un par de ellas, han ido perfeccionando el modelo y ahora podemos disfrutar en Canarias de esta belleza y comodidad. A simple vista puede parecer a veces un poquito pues deformado, pero una vez puesto el propio pie es el que da forma al zapato y son maravillosos, la verdad.
La verdad que volviendo a los amagos anteriores de intentar inventar algo parecido, es verdad que existía el sistema este que se, un tacón como retráctil que se metía hacia adentro. Exacto. Y era bastante antiestético, para bajo mi punto de vista. Quedaba un poco raro, no era muy bonito. Y bueno, nunca llegué a probarme unos, pero ya a simple vista no creo que gustase mucho, por lo menos a mí no me causó esa buena impresión que me ha causado, por ejemplo, esta colección y esta casa. Y desconozco, igual que Mónica, si hubo cualquier problema diferente, ¿no?, en el mecanismo. Esto es muy sencillo, tan sencillo como con una simple presión estiramos hacia afuera, sacamos el tacón, es un tacón intercambiable con un imán, y pues ponemos, por ejemplo, la tapita, que viene a ser el otro tacón, el de 4 centímetros. Lo único que tenemos que ver es, no hagan como yo, sino pónganlo bien, de la forma correcta, y se queda simplemente pues como una bailarina. ¿Qué les parece? Muy bien. Además, Mónica, bueno, también los ha probado, se los ha puesto, igual que yo. La piel es exquisita. Sí, son una maravilla. Son un guante. O sea, tenemos un zapato, Naira, a dos alturas. Eso también permite a la hora de viajar no llevar tantos zapatos, ¿no? O cuando vas caminando, estás en una fiesta, pues no llevar unas bailarinas o otro tipo de calzado más cómodo en el bolso. Hombre, a principios de verano, cuando hablábamos de la maleta perfecta, creo que hablamos ya de estos zapatos, ¿no? Uh-huh. Que nos permitía, por ejemplo, a lo mejor ir así un poco monas, pero cómodas a los museos, por ejemplo, y por la noche con un simple cambio de tacón, pues maravillosas a cualquier fiesta, ¿no? Son bastante ventajosos, ocupan poco espacio en la maleta, los tacones los podemos meter en cualquier recoveco de los bolsos. Yo creo que es una opción bastante acertada, para, sobre todo para viajes o para oficina. Nos vamos a la oficina, llevamos el tacón bajito, cómodo para poder pues caminar por nuestro trabajo, y luego cuando nos vamos de tapas con los amigos cambiamos el tacón y ya estamos un poco mejor vestidas, ¿no? Además ahorras muchísimo espacio, o sea, a la hora de hacer la maleta los trajimos adrede porque era una muy buena idea. De hecho, otras firmas se han hecho eco de estas ideas de que el zapato se pueda de algún modo hacer más pequeño. En este caso, claro, quitarle el tacón obviamente ocupa menos espacio, ¿no? Para hacer maletas, para transportarlos, para guardarlos, son bastante ventajosos. Y de bueno, ya no tenemos que ir con la bailarina en el bolso, como bien sabemos muchas que lo hacemos y lo hacen, ¿no? Lógico, porque los tacones pues cansan. Lo primero que me vino a mí a la mente cuando vi estos zapatos es, sí, claro, yo llevo toda noche unos tacones y cuando me quito los tacones, aunque me ponga plana, me duelen los pies. ¿No les ha pasado? Sí, pero eso ya es la presión de estar de pie todo el día, de no alternar con estar un rato sentada, ¿no? Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al ser todo de piel, al ser ante, que es muy importante, con otomán elástico, que es lo que permite esa flexibilidad, es como si lleváramos un guante. Realmente los puedes llevar todas las noches, que después no sientes esa necesidad de, aunque te quites el zapato, sientes que todavía lo llevas puesto, ¿no? Como porque zapatos de piel a veces son incluso duros, ¿no? La piel es curtida, bastante fuerte, dura. Pues no me pasó con esto, por ejemplo. Vi que esa ventaja también. Yo recuerdo que cuando descubrí a Mosto, ¿no?, a raíz de esa feria de Milán, que estuve investigando un poco, ¿no?, y entonces llegué a bocetos de los zapatos y un poco ellos explicaban la trayectoria desde la idea inicial hasta lo que fue el primer zapato que ellos fabricaron, ¿no? Y entonces ellos explicaban que uno de los principales problemas con los que se tropezaban a la hora de diseñar el zapato con esta idea de tacón regulable era que el zapato se deformaba cuando cambiaba de altura y terminaba estropeándose. De alguna manera no era cómodo para el pie, con lo cual ellos tuvieron que afinar mucho el diseño, y casi que es una obra de ingeniería el zapato. Completamente. Es una obra de diseño industrial, vamos. Sí, es fruto de la imaginación y la constancia y perseverancia de ingenieros, de estudiar la ergonomía del pie, la flexibilidad, los niveles de inclinación del pie para poder trasladarlos al zapato, que el zapato fuese cómodo, duradero, bueno, y que se adaptara bien al pie sin producir problemas en el pie. Eso es también es importante. Ya hace poco salió en uno de estos canales de documentales
una pequeña referencia a las mujeres adictas a los tacones y los problemas de salud que traen, ¿no? Esas deformaciones en los huesos. Todas esas cosas se tuvieron en cuenta a la hora de crear Mosto, y el resultado es este, que yo creo que es evidentemente bueno. La verdad, además, Mosto es una marca relativamente nueva, pero que se ha comercializado muy bien en Europa. O sea, las europeas, Holanda, Alemania, pues la propia Italia, están muy contentos con esta marca y se vende muy bien. Y poquito a poco se ha ido introduciendo en España, ¿no? Y por último, en las Islas Canarias, pero ya hoy por hoy podemos decir que por lo menos en Gran Canaria, de momento, podemos comprar estos zapatos ya por fin y olvidarnos de las bailarinas y de sufrir y de probar algo nuevo y diferente, ¿no? Que está a nuestro servicio. Exactamente. Además, ellos van en línea, ¿no?, con las colecciones, van sacando colección de primavera, colección de invierno. Yo creo que nos podemos adaptar muy bien a las colecciones de Mosto. Que la de verano es una maravilla. Ahora tenemos aquí la de invierno, que es ahora lo que podemos encontrar en las tiendas. Y son cómodas, son botas para verano, salones. Y como tuve la oportunidad, como ya saben que he estado de viaje y un poco ausente, de ver de primera mano la nueva colección, les va a encantar. Se adecua muy bien a los gustos nuestros, ¿no?, de las islas, a nuestro clima, a nuestro color, y va mucho con las tendencias. O sea, si ya han conseguido una colección estupenda de invierno, creo que se han superado con la de verano, va, para mi punto de vista. Ya la tendrás que traer cuando vengas. Y bueno, retomando un poquito lo que decía Marian de, oye, no solo un zapato, son varios estilos, ellos también han pensado lo mismo. ¿Por qué quedarnos solo en el tacón? Sino si podemos encima, tenemos esa facilidad de cambiar de tacón, ¿por qué no hacerlo más original, ponerle colorido? Entonces, bueno, pues han sacado una serie de tacones junto con la marca Swarovski para crear sus diseños, ¿no? Pues, por ejemplo, este tacón es ideal para la noche, para dar un look diferente, un poco más sofisticado. Y bueno, también tienen otros tacones que son muy, muy llamativos. La verdad que son muy bonitos, no sé si se aprecia bien, pero es un colorido estupendo. Esto es un pequeño adelanto, ¿vale?, de lo que van a poder ver la nueva colección de verano 2013. Ah, así no, que, esa no es de los... Exacto, esto no es de ahora. ¿No querías ver algo de verano? Tú pide, Mónica, tú pide. Se te dará. ¿Y esto que veo aquí? Eso es otro invento estupendo. Complementos para los zapatos. Imagínate, tengo mis bailarinas, estoy trabajando, pues de viaje en el museo, en la oficina, lo que sea. Por la noche voy a salir, le quito mi tacón. Lo único que es que tienes que cogerle el truquito, como a todo. Tiene un imán, ¿no? Tiene un imán. Además, es un sistema de imanes, sí. Pruébalo. Uh-huh. Es súper curioso cuando lo utilizas. Sí, sí. ¿Ves? Es bastante simple. Se nota la presión del anclaje, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que yo los he llevado puesto que no se caen los tacones, te lo puedo asegurar. Yo tengo unas botas, me las llevé en mi viaje. Tuve la ocasión de tener esas botas, la verdad estoy contentísima. Y bueno, en todo mi viaje, de hecho, es casi el único par que me llevé, el de estar por el hotel también. Y con eso iba jugando y con eso me recorrí las calles de Madrid, y cuando lo necesitaba me ponía el tacón y cuando no lo quitaba. Así que perfecto. Estupendo. Sí, sí. Lo dijimos en verano. Y bueno, y esto es lo que ellos también han pensado. Además de dar la posibilidad de tener estos tacones con estos diseños diferentes, podemos ponerles complementos, de forma que podamos personalizar completamente nuestro calzado y adecuarlo a nuestro gusto o a nuestro look, que está muy, muy bien. Y a mí esto me parece una monada. Esto también es un adelanto, ¿vale? Son unos botones de Swarovski, los han hecho, por ejemplo, en dos tonos. Bueno, tengo aquí dos tonos, hay otros diseños, otros modelos, tampoco vamos a enseñarlo todo, vamos a dar tiempo a que ellos presenten, ¿no?, de algún modo. Y bueno, simple, es súper fácil, es como si lleváramos un pendiente, un sistema de pendiente, como que se trinca simplemente y lo pones donde tú quieras. Se queda monísimo. ¿Qué? ¿Por qué quedarnos ahí? Que podemos combinar, o sea, ustedes saben que a mí... Por combinar que no sea. Sí, sí. En blanco y negro queda súper mono. Muy bien, sí.
Y bueno, y para las nuevas colecciones nos tienen preparado todo este tipo de complementos, de accesorios, en todas las terminaciones que te puedas imaginar, con los colores que te gusten, plumas, cueros, Swarovski, estampados, cosas muy, muy originales y muy bonitas para verano. Y para invierno, elegantes, cómodas, sobrias. Muy de invierno con los colores que se llevan ahora. Exactamente, con la posibilidad de cambiar el tacón. A mí me gusta especialmente esta. Es muy bonita esa y muy cómoda. Y además, una cosa curiosa de la colección de invierno, le han puesto nombres de ciudades europeas. Sí. Me parece que por ahí, no sé si de las marrones hay una que es Viena, Praga. Praga, Amsterdam, puede ser. Esta es Praga. Vamos a ver si alguna de estas. Esta sería Berlín. Con nombres de ciudades europeas que los hace como más cosmopolitas. Además, si los vemos y pensamos en la moda que se vende en esos países, pues se corresponde bastante, ¿no? Ya esto yo casi le estoy poniendo un pitillo oscuro y un abriguito así azul marino, pero de invierno. Un abrigo de los que se llevan ahora abotonados. Exactamente. Luego, ¿no? El estilo ese militar con el botín queda muy bien. Este está bien anclado, este no se sale. Vi aquí algo que... No, este no. No va con este modelo. Lo único que hay que tener en cuenta es... tienen dos líneas, ¿vale? Una se llama Equal, que es la que tendría Mónica en la mano, que son unos tacones que son más cuadrados. Podemos ver que es un poquito más cuadrado el tacón. Y otro que se llama Exception, que son los tacones redondos, redondeados. A un tacón, a un zapato que lleve tacón redondeado, solo le pondrás los tacones redondeados, aunque cuadren todos porque es el mismo imán. Y a un zapato que tenga el tacón cuadrado, pues le pondremos los tacones cuadrados. Por ejemplo, el que tiene el botín que lleva Mónica es uno de mis preferidos. Me encanta. Me parece súper, súper de moda, súper trendy y que va con todo. Y puede quedar muy fino a la vez. Y adaptarse muy bien al pie, tiene muy buena pinta. Es el modelo París. Es el típico que puedes llevar con vestidos también, con pitillos, con legging. También tiene la posibilidad, ¿no?, de admitir cualquier tipo de... Rojo y negro. De combinación. Dorado y negro me pierde, me encanta. Que era el que podríamos había jugar puesto. Con el plata que pusimos aquí. Yo ahora estoy armando puzzles. Que tú eres más de plata, no hay problema. Está completeado. Mira, ¿eres más de oro? Está muy bonito. Muy bonito. Y después el diseño que tiene por detrás, que es una cremallera. Sí. Una cremallera. Muéstralo a la cámara, Naira. Una este cremallera. Tiene una cremallera por detrás para poder meter el pie con comodidad. Y bueno, toda esta zona es de ante y por dentro está forrado de piel. Son muy flexibles, como dijimos, para poder pasar de una altura a otra. Mira, a ver, que este va con cuadradito. Lo único que hay que tener en cuenta, eso. Y la polaridad de los imanes. Exacto, porque si no, no te lo cogen. Entonces, al poner el pie, se estira. Pero a su vez se adapta, no se queda deformado, se adapta al pie. La mejor forma de verlo, probándoselo es la mejor forma. Vas a ver la calidad del calzado, vas a ver la comodidad. Este modelo, por ejemplo, lo podemos encontrar aquí, en las tiendas que comercializan esta marca. Es el modelo Milano. Aquí lo podemos encontrar en rojo, creo que lo podemos encontrar en un rojo precioso. La verdad que para mí ha sido un acierto total elegir el botín en rojo, es muy bonito, llama muchísimo la atención. Y bueno, es el típico también que podemos utilizar tanto con vaqueros como con faldas, fácil de poner ya que tiene la cremallera, muy flexible. Y en este caso pues lo hemos combinado con un tacón de ámbar. Es muy bonito también, tenemos Swarovski, ámbar y esta modalidad craquelado, que es la que ellos llaman piel de coco. Ah, curioso. Sí, que es como dibujando, que es realmente un craquelado, como dijo Mónica, que bueno, dibuja un poco lo que es las grietas de un coco, se podría asemejar. Y lo tenemos en rojito. En rojo también. Que llevas un bolso rojo, te gusta romper el look, tacón rojo. Que vas a una fiesta que quieres un toque distinguido, Swarovski. El Swarovski llama muchísimo la atención. Uy, ahora se tiene que quedar espectacular.
Hecho. Que me compro las botas en invierno con los tacones, me sirven para el verano. Sí. Compro las sandalias de verano, sí. Tengo los mismos tacones para diferentes zapatos, es ideal. Todos los complementos los puedes intercambiar. Sí, adaptarlo al momento del día y también a tu estado de ánimo, lo que comentabas antes, de sales de la oficina cansada y... Imagínense, ahora vamos a empezar a medir el estado de ánimo de nuestras compañeras por el tacón que le han puesto al zapato. Sería curioso, ¿no? La verdad es que hay unos modelos muy bonitos. Yo creo que este también es muy versátil y se le puede sacar mucho provecho para el diario con unos vaqueros, por la noche cambiando un poco el tacón y también valiendo los complementos de la ropa que llevemos. En general, yo creo que ha sido muy acertado el invento. Y en que, ahora la pregunta es, porque hemos dicho que ya están en Canarias y que ya se pueden conseguir en Canarias, ¿dónde nos podemos probar los zapatos? Pues mira, ahora mismo solo hay dos puntos de venta que tengan la colección de invierno. Vale, después en verano pues ya habrá más tiendas y podremos disfrutar de más sitios, pero ahora mismo solo los puedes encontrar en Mimalú, en el Centro Comercial Las Arenas, que está en la primera planta, y en el Centro Comercial La Ronda de San Fernando, que es una tienda especializada en el confort y en el calzado femenino, en la comodidad, en la ergonomía, y han apostado por esta firma, cosa que dice mucho a su favor, ya que ellos son especialistas en ese tipo de calzado. Y han apostado por Mosto 100%. Así que ellos tienen la colección ahora, tienen 4 o 5 modelos y tendrán en verano de nuevo otra vez. Acerca del botín ese, está bonito. El Berlín es maravilloso. Pásale, María. Es ¿Qué, piel. ¿Qué pondrías ahí, Mónica o Naira? ¿Qué? Depende, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? Pues, no sé. Mira, este tipo de color. Ese también. Con un dorado queda muy fino. Queda muy fino, no resalta tanto, es como más armonioso. Mm. ¿Que queremos romper un poquito? Podemos poner tacón negro. Con Swarovski. Con Swarovski le podemos poner pantalones de cuero, o sea, ya le podemos dar un look completamente diferente. Yo estas botas las he llevado y tienen una cosa muy bonita, para mi punto de vista, que se le puede doblar. Sí. Okay. Y queda súper mono. Señala la cámara, ¿no? ¿Verdad? O sea, bonito, es versatilidad a tope. Con todo lo que se te ocurra, lo que quieras. Lo veo como una inversión. Yo he visto a las chicas que se han comprado los zapatos ahora. A lo mejor se han comprado pues algún salón con tacones de Swarovski y les sirve para el verano. Para sus sandalias de verano, ponerle el tacón de Swarovski. O sea, vas jugando con todo eso. Y lo mejor es que te viene preparado, cuando tú te compras tus zapatos, pues te viene una bolsita para tú guardar tus tacones, los quitas, los metes en la bolsita y al bolso. Claro. Muy, muy cómodo. ¿Qué les parece la idea de doblar la bota? Buenísimo, ¿no? Muy bonita y muy, muy bien trabajada el material y todo. Está, pues, por dentro son... Un guante. Sí, muy suave. Un guante total. Pues vemos que tienen para esta colección de invierno, la que está ahora mismo en las tiendas, pues los tonos que se llevan. Tenemos todo lo que son marrones, color camel, el chocolate, negros como no, rojos y burdeos. Maravillosos. Y el azul océano ese. Bueno, aquí tenemos un berenjenita que también está muy bonito. Este también está curioso y va en la línea de una línea similar a la de este botín, ¿no? Sí. Sería como la versión más salón del más botín. Salón, un poquito más escotado. El botín rojo también se puede doblar. Lo acabo de descubrir. Sí, te diste cuenta, ¿verdad? Sí. Así que da mucho juego. Vemos que el acabado está hecho especialmente para que tú puedas doblarlo y que se vea bonito hacia afuera, ¿no? Ante por dentro. Bueno, yo es que no quiero forzarlo mucho, pero sí que se puede. Cuando lo llevas puesto es más fácil. Más fácil de doblar. De doblar, sí. Y después no te tienes que quitar el zapato para cambiarle el tacón, cosa que me gusta también bastante. Exacto. Que no tengo que estar sentándome o quitándome el zapato, dejando mi pie al descubierto. Eso pues tiene tal un aire como de romanticismo, ¿no? Como... Sí, yo los veo incluso un poco de inspirados en mediados del siglo XX. Mm-hmm. Quizás años 40. Sí, años 40 más bien, mediados de los 40, pero con un aire renovado. A mí me gusta mucho y para un aspecto a veces también un look más romántico,
un poco nostálgico incluso, yo creo que están ideales. Yo la verdad que los vi, pensé en ti. Digo, esto es para Mónica. El rojo me encanta, ¿eh? El rojo me encanta. Además, ahora con la tendencia que hay al que llama estilo institutriz, ¿no? Que es como sí. Un estilo, tú sabes, del que... Un poco Rottenmeier, vamos. Exacto. A ver, pero refinado, ¿no? Pero muy, muy chic si lo sabes llevar bien, ¿no? Y ha calado mucho en muchas famosas y en varias actrices. Incluso para eventos de fotocall llevan ese estilo, que es como lo que dice ella, un poco institutriz, que es profesora, ¿no? Más serio. Y este tipo de botines le van muy bien a ese estilo, o al estilo militar, que esos abrigos maravillosos que tenemos ahora, con estos botines que dan charreteras y botones vistosos. Sí. Bueno, yo lo dije, yo este lo veo con un pantalón un poco ajustado y con un abrigo ya de este estilo que dices tú, un poco militar, con charretera, con botones así un poco alineados, ¿no? Botonadura doble. Bueno, pues el precio del calzado ronda unos 145 euros. El más barato, que serían a lo mejor unos salones, y las botas sí se encarecen un poco más porque tienen más piel, son más largas, están más trabajadas, es diferente. Y 145 euros tiene dos o tres o cuatro zapatos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de complementos y ya han visto la versatilidad que tiene. Además, la que esté un poco apretada de dinero hace la inversión inicial y después poquito a poco va comprando los tacones. Y al final, con un solo par de zapatos tienes infinitas posibilidades. Se les puede sacar mucho provecho. Yo creo que además, por la buena elección de materiales que ha hecho Mosto, son unos zapatos que pueden durar temporadas. Temporadas. Yo creo que se les puede sacar mucho partido. Yo conozco a la gente que lo lleva aquí en Las Palmas y están encantadas. Están encantadas. El imán, ya le digo, no se cae, a no ser que te enganches con algo, pero es que eso te pasaría también con cualquier tacón. Exacto. Sí. Y yo los he llevado todo terreno por Madrid, lloviendo, caminando, Gran Vía, la caña total. Así que lo recomiendo, sinceramente. Ahora estaba viendo yo, claro, yo me estoy empezando a asomar a las otras cosas que tenemos. Y incluso podríamos hacer combinaciones curiosas, ¿no? Entre tacones y pendientes, por ejemplo. Pues sí, porque así que el zapato da más juego de lo que parece. Tacones pendientes, tacones, bolsos, complementos que llevemos, pulseras, ¿no? Todo está relacionado, como ya hemos visto, en el mundo de la moda, y para sacar un look hay que tener en cuenta todo, ¿no? Y como decía Mónica, pues aparte de los zapatos, pues también tenemos complementos. ¿Por qué hemos traído estos complementos? Porque se acercan las fechas cumbre en las que tenemos que tener en cuenta. Ya estamos empezando a quedar con los compañeros de trabajo para comer, para intercambiar anécdotas, ya un poco un ámbito más social, porque no queremos que se nos acumulen todos los compromisos para diciembre. Y cenas de empresa, que ya no es necesario que la típica foto de la secretaria con los tacones en la mano, pues gracias a Mosto. No te van a pillar más, vas a poder bailar más tranquila. Nunca vas a bailar sobre la copa derramada. Pero bueno, también hay que tener en cuenta los otros complementos. Y hemos traído pues varias cosas. Sobre todo collares y cosas así más vistosas para estas fechas. Hay una tendencia muy clara a lo barroco este año, sí, ¿verdad? Sí, mucho, Monica, más acentuada que el año pasado. El año pasado ya hablamos de flores que colocábamos aquí en aquellos escotes asimétricos, pero este año viene muchísimo más reforzada. Un ejemplo, por ejemplo, de la tendencia de los estampados y de la moda que vamos a llevar en otoño-invierno, sobre todo de cara a las fiestas navideñas, es, por ejemplo, el decorado de la tapa de la caja. Sí. En este caso se trata de un detalle de Ana de los Russo, una presentación que hizo de colección para H&M. Y este sería, ¿no?, la tendencia de los estampados. Hay mucho de Dolce & Gabbana, de la propia Ana de los Russo, de los grandes, que mucho negro con estampado dorado tipo tapicería casi, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido nos viene muy bien que la moda se haya seguido esta línea, porque así podemos aprovechar cositas del invierno anterior. Sí, es verdad que a principios de verano les adelantábamos que en invierno íbamos a aprovechar algunos de los colores de la primavera. Vamos a seguir usando colores flúor un poquito apagados y los vamos a combinar con estas cosas. El flúor sobre grises, marrones, berenjenas va a quedar fenomenal. Y bueno, como bien decía Mónica, un ejemplo de lo barroco llevado al extremo es Ana de los Russo,
que en uno de estos viajes pues también estuve viendo su colección nueva que la presentó el mes pasado en el H&M de Gran Vía, porque es las colecciones que hacen diferentes diseñadores para H&M, creo que ya las hemos comentado otras veces, las llaman colección cápsula, las hacen simplemente pues para esta firma. Y bueno, tienen una presentación que un día podríamos hablar de ella porque reúne famoseos, reúne pues curiosos fashionistas y es bastante divertido estar allí viendo qué es lo que sucede, quién compra qué, cómo se lo pone, que yo eso ya estuve por ahí mirando. Eso es muy interesante. De hecho, por ahí estaba, a primera hora ya estaba lleno de gente, una barbaridad, y ya podíamos ver pues los primeros rostros conocidos, entre ellos Viviana Fernández, simpaticísima, guapísima, elegantísima, y el día siguiente en el programa en el que colabora, llevamos puestos los pendientes de esa tienda. De esa colección. Así que ella tampoco espera para estrenar, es de las mías. Lo compra, se lo pone. Lo mejor que puedes hacer. Otra particularidad de estas colecciones, aparte de que podemos ver caras conocidas, un poco en. Sigue siendo un ámbito social, pero un poco más distendido, ¿no? Les vemos, como dice Naira, cómo se lo ponen, qué es lo que eligen, qué es lo que. La otra peculiaridad es que no en todas las tiendas de la franquicia se pueden conseguir, porque. Uh-huh. Tengamos en cuenta que estamos en una época de confección en masa para que todos podamos adquirir moda a precios más o menos asequibles y para que todos podamos ir a la moda, pero nos sigue gustando un poquito la exclusividad. Entonces, ¿qué pasa con estas colecciones cápsula? Que sí que es verdad que son diseñadas por diseñadores famosos, ¿no? Que bajan un poquito, no el nivel, no la calidad del diseño, sino del precio para que los usuarios de a pie podamos acceder más fácilmente, pero se sigue conservando un poquito esa exclusividad. Y no en de hecho, a Canarias casi no llegan las colecciones cápsulas. Nunca, todavía no nos han presentado ninguna aquí, es una pena. Casi siempre suele ser en algunas tiendas de las grandes ciudades, sí, como Madrid, Barcelona y poco más. Exacto. Así que nosotros nos tendríamos que trasladar para poder ver estas colecciones que, como bien ha dicho Mónica, están contadas. O sea, no, sí, es verdad que se producen en serie, pero no masivamente. Hay pocos artículos de cada cosa o contados de cada cosa y cuando se termina. O sea, ahí es un poco locura, porque ya el primer día ya había cosas agotadas. Me imagino que habría para reponer, pero ya se agotó. Desde el principio, ¿no? Es como. Creo que aquí lo más que ha llegado, y además no fue exactamente una colección cápsula, fue una línea de ropa deportiva en la que creo que colaboró Madonna, creo que fue lo que llegó aquí, y tampoco estaban todos los H&M. Algo de eso me pareció ver a una vez en Triana, pero tampoco fue exactamente una colección cápsula, ni se hizo la presentación que se hizo con Ana de los Rusos. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos en el H&M este? Pues todo lo de Ana, que es como muy barroco. Ella es una editora de moda muy famosa de Vogue Japón, que es una edición espectacular. La verdad que saca unas fotos y unos estilismos muy, muy llamativos y por lo menos diferentes y llamativos. Ya que te gusten más o que te gusten menos, eso ya es cuestión de gusto. Pues nos podríamos encontrar dentro de esa tienda tan, tan grande de H&M de Gran Vía, porque era un antiguo cine, es una tienda enorme de varias plantas, un corner, una esquina con todas las cosas de Ana, todo en celeste y dorado. Y bueno, predominaban estas cajitas, estaba casi todo metido en cajas, podíamos ver pues un maniquí todo decorado, disc jockey, cóctel, muy bien ambientado. Y bueno, y todos los famosos, curiosos y etcétera. ¿Qué podemos encontrar de Ana? Quien la conoce pues sabe que le gusta llamar la atención las cosas llamativas. Yo, por ejemplo, me decanté por este collar, que es pequeñito. Vale, y casi discretito. Discretito. Muy discreto, muy discreto. Hay que decir que la calidad es. Se nota diferente a la de la H&M. Normalmente la bisutería de H&M pues no es la que más dura, seamos sinceros, pero es verdad que esto tiene una calidad superior, se nota el trabajo diferente. Y me decanté por este collar porque es pura tendencia, lo que son eslabones grandes, entrelazados, es tendencia. Y me gustó porque va de más grande a más pequeño, la verdad que es bastante llamativo y con poquito te viste.
Exactamente, yo creo que este collar, sobre todo, ¿no? O sea, nos va a servir para muchas ocasiones, pero sobre todo en ese momento en el que no sabemos, de repente tenemos un compromiso y no sabemos cómo ir, cómo, qué ponernos, pues un vestido básico negro, por ejemplo, este collar y poco más. Sí, sí. El básico de Mosto, incluso con el tacón absolutamente negro, uh-huh, sin brillantes ni nada. Uno doradito te puedes permitir, quizás. Sí. En un momento dado. Y poco más, y con eso llevamos muy, muy, muy arregladas. Yo creo que un buen maquillaje y el collar lo harían todo. De hecho, yo lo llevé cuando lo estrené, con el pelo recogido incluso, bien maquillada, blusa lisa. ¿Que te gusta lo barroco? Pues no lo dudes. Ponte los pendientes grandes, por ejemplo, de Ana, los de Viviana, que se compró, eran celestes y dorados. Toda la colección es celeste y dorada, prácticamente. El collar, las pulseras, había cosas muy, muy curiosas de formas de animales, por ejemplo. Tenía un tocado lleno de plumas muy grande. Era curioso. Y tenía unas cosas maravillosas, que era un neceser en azul y dorado muy bonito y un trolley de viaje muy bonito. Ese trolley lo vi en una foto. ¿A quién se lo vi yo? El trolley era una maravilla. Creo y tenía las medidas buenas para viajar. La verdad que estuvo muy bien, estuvo bastante bien. Pues una opción para estas navidades, elegir complementos grandes. Como no, Ana de los Rusos, puedes encontrar lo que necesites en complementos grandes y llamativos. El handicap, que aquí no lo venden, como bien ha dicho Mónica, tendríamos que viajar. Si tienes ocasión de visitar Madrid, pues acércate por el HM de Gran Vía, que vale la pena verlo, por lo menos. Exacto, vale la pena verlo. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? No todo es Ana de los Rusos. Tenemos otras opciones más cercanas y más asequibles. En cualquier tienda podemos, de cualquier tipo, en cualquier boutique de la ciudad, podemos encontrar, por ejemplo, brazaletes como estos, que uh-huh, yo creo que ya con ocasión del invierno pasado trajimos algo similar, uh-huh, que ya teníamos esta tendencia tan, tan barroca. Sí, del barroquismo. Yo creo que también queda muy bien. Son de esos que con poco vamos, ¿no? Uh-huh. Eligiendo bien la ropa. Yo creo que con esto podemos complementarnos perfectamente sin volvernos locas y consiguiendo un resultado bastante aceptable y cuando no espectacular. Además que estas cosas ahora las podemos encontrar artesanales, que es una maravilla. Ahora con la crisis, lo que hemos hablado muchas veces, hay una gran tendencia pues a que la gente desarrolle su creatividad y que recicle pues aquella pulsera que se rompió, pues cogen piezas, la vuelven a armar. Y ya se ha generado como una especie de negocio, ¿no? Porque está teniendo bastante demanda y, como bien dice Naira, no necesariamente tenemos que ir a cualquier boutique a comprar este tipo de complementos. Quizá la vecina de al lado o esa amiga que tenemos en el Facebook, pues está haciéndolas y conseguimos cosas mucho más originales que las que encontramos en la boutique, porque al fin y al cabo esto está fabricado en serie. Uh-huh. También, y que dura bastante más, que está hecho diferente, está hecho con dedicación, los acabados son mejores, es que las cosas hay que decirlas. Claro. Y es una realidad, el artesano, la persona que trabaja con sus manos, tiene una dedicación diferente a la fabricación en serie. Y a no ser que te vayas a grandes firmas, marcas y te gastes mucho dinero en un complemento, no vas a encontrar ese acabado en otras tiendas. Exactamente. De fabricación masiva. Exacto. Cuando hablamos de complementos así estilo bisutería, ¿no? Uh-huh. Porque ya así nos vamos a una joyería. Collar, sí, sí. Este collar me encanta. El toque de la cinta de raso me gusta mucho. Ese es el típico que perfectamente lo podemos encontrar de forma artesanal. Exacto. Es fácil de hacer. Quien tenga idea y maña sabe que comprando las cuentas y la medida que tú quieras te lo puedes hacer y es ideal para las navidades. ¿Qué tiene este collar que nos gusta tanto? Es que lo podemos utilizar de millón de formas, de largo, muchas maneras. Con dos vueltas, incluso depende de la persona, pues a lo mejor todavía le cabe una vuelta más. Tres vueltas de gargantilla. Como se abre, como tiene el cordón de raso, lo puedes ajustar sin problema. Ajustar una parte más corta y otra más larga, pues con una lazada, sin lazada, los lazos hacia adelante o incluso entornándolos alrededor del collar. Uh-huh. Nos permite muchas opciones y yo creo que nos vale para la tarde y para la noche. Yo creo que es bastante también polifacético. De pulsera, de cinturón, con la caída hacia atrás, que lo he visto ahora que se lleva los escotes en la espalda, dejar caer el collar hacia atrás, en vez de hacia la parte delantera, queda muy, muy bonito. Ahora que estamos con este barroco navideño que nos ha tocado de tendencia en la moda, pues yo creo que incluso con solo el collar ya tenemos una solución, ¿no? Uh-huh.
No, unos buenos pendientes, el collar y ya hemos solucionado el tema de los complementos. Total, ese collar es acierto total, fácil de hacer y de conseguir. Y si tienes algún vecino, como decía Mónica, la amiga del Facebook o alguien, pues que se lo encargas, que seguro que sabe hacértelo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, estamos hablando de los creadores, de los diseñadores, de gente que trabaja de una forma diferente. Y por eso hemos querido traer cosas del diseñador Miguel Ángel Leal. Miguel Ángel Leal es un joven diseñador que, bueno, trabaja diferente en el sentido de, aunque sí es verdad que trabaja con fábricas, él crea desde sus propias vivencias. Él, la inspiración la encuentra en su vida, en la vida misma, en lo que va viviendo. Es como que te viene, ¿no? Es algo que te viene y sientes la necesidad de crearlo o de generarlo. Cada una de sus piezas cuenta una historia. Entonces, si quieres algo diferente, también puedes optar por este tipo de diseñadores y de creadores que hacen piezas que no se venden masivamente, ni siquiera se venden en todos los sitios. Tendrías que buscar a un representante de Miguel Ángel en tu ciudad para poder comprar, por ejemplo. Y bueno, y sabes que detrás de cada joya hay una historia muy importante de una persona, ¿no? Con la que normalmente, cuando uno elige una joya o una bisutería, porque él no solo hace joyas, sino hace alta bisutería, te sientes identificado. Por ejemplo, Mónica lleva en sus manos unos pendientes maravillosos. Los Supernova, creo que se llamaban, que nos recuerdan al firmamento, a la inmensidad, ¿no?, del universo, con esos destellos de colores. Es plata con Swarovski, los pendientes vienen a conjunto con un colgante, la verdad también muy bonito. Estos pendientes para mí no poco más necesita. Sin comentario. Sin comentario. Y que reflectan mucho la luz y como bien los ha llamado sus creadores, el resurgir, ¿no?, de algo. Y bueno, los presenta con una frase de Einstein, dice, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, ¿no? Entonces lo más incomprensible de la vida es que sea comprensible. Entonces esta es un poquito la esencia de estos pendientes, de esa renovación, de esa explosión de energía que hay en la supernova y que reflejan estos pendientes con ese Swarovski de colorido y la plata de ley. ¿Qué les parece? Bonito. Son muy bonitos. Además, la historia que cuentan a mí me parece muy significativa. Y ahora que lo pienso, en el Shopping Day de Santa Catalina, sí, en uno de nuestros estilismos, una de las chicas llevaba estos pendientes. La verdad es que quedaban maravillosos. Aparte de que la modelo era estupenda, guapísima, le daba una luz y un esplendor al look. Los lucía, pero fenomenal, la verdad. Sí, queda muy bien. O sea, que ya los hemos visto puestos y ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Que ya no es solo pues esa idea, ese significado que le da su creador, sino que de verdad, una vez puestos, pues son muy finos y quedan muy bien a la persona. Aquí hay unos que me gustan especialmente porque son como una innovación o una renovación. Ignoro la inspiración que tuvo el diseñador en su momento, pero a mí me recuerdan a los pendientes canarios, a las argollas. Canarias, todo, ¿no?, el mundo lo comenta. Aquí en Canarias enseguida cuando la gente ve, sí, se siente identificada, ¿no?, con eso. A mí me gusta mucho, además van en la línea de esa tendencia barroca que tanto hemos ya mencionado esta mañana. Y sí me da curiosidad, me gustaría saber en qué se inspiró él para diseñarlo. En concreto fueron de los primeros que yo me enamoré, por decirlo de algún modo, y sobre todo por el significado, más que por el diseño, aunque el diseño me gusta y me recuerda pues a nosotros, a lo autóctono, con lo que me puedo sentir identificada. Los pendientes se llaman Cerezade y habla del poder de las palabras, ¿no?, de las mil y una noches, de cómo Cerezade, gracias a sus palabras, que podía contar esos cuentos, pudo pues conseguir apaciguar los ánimos de su señor, ¿no?, que bueno que la tenía ahí cautiva. Para mí, ahora mismo, y creo que el resto de mi vida, pero en especial ahora, en ese momento que yo conocí estos pendientes, le doy mucha importancia al poder de las palabras, a lo que decimos, cómo lo decimos. Es más importante de lo que parece, nuestro lenguaje.
Es muy, muy importante. Nuestro lenguaje genera sentimientos. Entonces, yo cuando vi estos pendientes dije, son los míos, es el poder de las palabras. Y bueno, tiene una maravillosa gargantilla a conjunto. A comentar, ¿no? Me encanta, es muy bonita. Y puesta se queda con el mismo diseño. Vamos a sacarlo para que se vea mejor. El mismo diseño. En un poquito más grande. Y queda muy bonita. Y esto para unas navidades, precioso. Son muy asequibles. Sabemos que no lo vamos a encontrar, no lo va a tener todo el mundo, sino tienes que hablar con un representante, una estilista de Miguel Ángel, que como no, puedes contactar con nosotras, que conocemos a Miguel Ángel y bueno, podemos proporcionarte y enseñarte parte de esta colección y que puedas elegir lo que más te guste. Miguel Ángel tiene un catálogo con todas sus joyas en donde cuenta la historia de cada cosa. Aquí puedes ver un poquito de en qué se ha inspirado. De hecho, se llama Joyas con Alma, pues cuenta un poquito quién es él, cómo se ha inspirado en todas estas cosas. Y nos va a servir pues, para poder elegir y comprender mejor estas piezas. Ahora que ves por ahí, me estoy dando cuenta de que aquí tenemos una de las pulseras. Sí. Esta es muy bonita. Esta es de la línea como de alta bisutería, aunque también con este diseño tiene cosas más trabajadas. Uh-huh, exacto. Y son dos perfiles de dos amantes besándose, me gusta mucho, está muy bonito. El equilibrio, exacto. Lo llama el equilibrio, que es como la... De hecho tiene un vídeo precioso de presentación de esa línea que habla de cómo en la vida, ¿no? Se ve una chica caminando y todo va muy rápido, está en una ciudad y de repente pues la quietud de su casa, es como buscar ese equilibrio y él lo ha querido plasmar pues con este rostro de estos amantes enamorados que de algún modo se complementan y consiguen el equilibrio. Exacto, incluso me recuerda un poco al yin yang, ¿no? Exacto, sí. De hecho lo tiene por ahí. Sí, tiene el blanco símbolo, y el negro, sí. Y por detrás en el cierre de la propia pulsera. Exacto. Esto a lo mejor ya es un detalle muy pequeñito para que podamos apreciarlo, pero aquí está. Y luego tiene cosas, bueno, que son más de día a día. Por ejemplo, lo que hemos visto de Cerezade y Supernova sería la alta bisutería, que viene a ser como bisutería inspirada en joyería. Son piezas que también podemos encontrar en joyas, en oro blanco, en oro. Serían piezas perfectamente que se pueden hacer en este tipo de materiales. Y luego otras que, sin embargo, parecen pues más cotidianas. Exacto, por ejemplo estas, ¿no? El faro de energía, que me encanta. Que Mónica lleva uno puesto. Yo llevo uno, un poquito largo, por eso no se ve, pero yo también llevo uno, que está aquí. Y es muy curioso, a mí me encanta, porque además de contener una piedra natural, es que puedo conjugar con las piedras y comprarlas y se pueden sacar. Todo trabajado con plata y con piedras naturales, esto sería en cuarzo verde. Y creo que su inspiración también estaba en su yo interior, yo creo que, ¿no? En sus fuerzas, en su... Pues la verdad que esta historia la desconozco, sé que, así como otras, sé que lo ha vivido él en el Sáhara o cuando estaba en la India, como el chakra, como el por chakra, ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que lo hay de varios colores. La del faro de energía la desconozco, no he tenido el placer de escuchar esa historia, me imagino que también tendrá una historia detrás. Sé lo que nos ha comentado Mónica, de pues se busca un poco el compendio de la energía, de llevar algo que nos ayude en nuestro día a día, o simplemente una joya que queramos lucir, algo bonito para llevar. Exacto. Para el día a día está muy bien y para la tarde-noche también puedo decir que queda estupendamente, según cómo lo combinemos, ¿no? El juego que tengamos de pendientes, de pulseras, el maquillaje que llevemos. Muy llevadero, me gusta mucho. Ya para terminar, compañeras, que ya se nos ha hecho ya corto el programa, algo que quieran recordar a las televidentes, radiovidentes, internautas de Canal 13 Digital. Por mi parte, como siempre, que sean arriesgadas y que hagan experimentos, que no se vuelvan locas comprando, que en casa seguro que hay recursos suficientes, ¿no? Para poder ir guapas a donde queramos. Y por otra parte, que saben que, no, que pueden contactar con nosotras a través de imagenfemenina.com, @imagenfemenina y el Facebook de Imagen Femenina. Pues yo me sumo a Mónica, que estamos aquí pues para lo que cualquier inquietud que tengan, que somos especialistas en la imagen y en los estilismos. Incluso si ahora que se acercan las fechas de Navidad y les ha gustado algo,
cuenten con nosotras, que tenemos contacto con Miguel Ángel, por ejemplo, y con Mosto, y podemos asesorar muy bien dónde comprar y cómo conseguir estas piezas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nayra Barreiro, gracias por estar aquí, gracias Mónica Armas, gracias compañeras por estar aquí, directora y redactora de Tendencias de Imagen Femenina, y espero verla de nuevo en otro programa, porque hoy se nos ha hecho muy pequeño el programa con todos los complementos y el calzado de la firma española Mosto. Muy buenos días, Gran Canaria.